Ay, sale mal defensor. La toma Nacional, peligro, Fagundes, punta izquierda, está en primero. La toma Cándido, 3-0. Nacional se la manda a guardar. La verdad que sí, el fútbol no es merecimiento, sino concretar acciones de juego. Y Nacional, en este partido, lo que hay que decir es que es efectivo. La primera que tuvo clara la mató a guardar, una muy buena jugada que hace un error de defensor que quiso salir jugando en la última línea, pierde la pelota y por eso, bueno, la pared termina llegando a que Treza la empuje bajo la línea. La verdad que un llamado de atención para defensor, tiene que estar más atento en esa salida. Momento de primera, está el empate, mira, gol. Gol de defensor. Gol. Elizari, el porteño, pim pum pam. Leña para el carbón. Madrugó el defensor Sporting en el arranque del segundo tiempo. En el arco de la Scaloni. ¿Dónde está la banda? Linda de fútbol, la partida Nacional comienza a pensar que lo de macho Elizari definió como sabe el argentino, un estratega al palo derecho de Roquet, empata el partido y hay justicia en el Parque Central de Elizari. Defensor 1, Nacional 1, pim pum pam, leña para el carbón. Centenario. Radio Centenario. Gran jugada defensor, la verdad que la tocó de la derecha a izquierda, entró de frente el argentino Elizari en el momento justo, cuando arrancaba recién el segundo tiempo, gol de defensor, merecido, y ahora sí, 1-1 y pelota al medio. Un gol anímico, no solo un gol en tanteador, sino que un gol anímico para el equipo violeta, porque arma una jugada notable, de movida, hay un movimiento de cuerpo espectacular de Balboa. Como decíamos de que Suárez, de hecho un gran movimiento sin pelota en el gol de Nacional, acá lo hace Balboa, también qué mal que respondió la saga de Nacional, de Coelho y La Borda, apareció Elizari que defendió notable, mantengo, lo digo y lo repito, jugador de cuadro grande Elizari. Ahora es empate, otra cosa, vamos a ver ahora.